otro vídeo de Squadbuster. Hoy vamos a hablar de dos temas un poquito polémicos. La verdad que los dos son un poco polémicos. Pero antes te dejo un reto de likes, ¿vale? Que no sé hablar. 2000 likes, 2000. Por menos no lo hago porque estoy muy cerquita de poder conseguir a Optimus Prime en sus dos formas. Pero con 2000 likes maxeo todo hasta llegar al último emote y decirte si merece la pena. En tu mano queda si quieres que me gaste los dólares. Yo de momento te abro el primer cofre único y exclusivo para que veas que estoy dispuesto a todo. Y así me llevo un Optimus Prime de forma clásica por si hay que usarlo. Y ahora vamos a hablar de dos cosas. Una de ayer y otra de la semana pasada, que madre mía, ayer cómo cundió el pánico. El día de ayer salieron un par de bugs, un pelín molesto, el otro la verdad que bastante más molesto, y hablamos de los cofres estelares. Bueno, hubo un pequeño bug, lo pudiste ver en el vídeo, pero se arregló bastante fácil. ¿Qué ocurre? Bueno, hubo otro pequeño bug, sobre todo para los usuarios de Android, que a día de hoy ya está arreglado, y si por casualidad tú no lo has conseguido arreglar, solo tienes que ir a tu Play Store o a tu Store de móvil, actualizar el juego ahí y listo, ya está arreglado. En teoría está automático, pero te recomiendo ir a checarlo si no lo has arreglado. Ya digo, lo arreglaron ayer por la noche. ¿Cuál fue el problema? Bueno, los usuarios de Android no pudieron acceder al jueguito, no pudieron jugar, les cerraba la app. Así que bueno, suele ser normal en las diferentes actualizaciones que haya algún bug o problemilla. Ese la verdad que molestó bastante a la comunidad, pero es que es algo normal, pues la comunidad ayer explotó súper positivamente por la nueva actualización. La gente está súper contenta, chicos. Más de 100 mensajes tuve ayer en Instagram, en el que me enseñasteis cómo salían 3 y 4 ultas. Ultimates os salieron un montón y el porcentaje es menos de un 0,1%. La gente se metía al juego para canjear sus 10 cofrecitos gratis, eso está claro, pero también porque podían conseguir un montón de recompensas, como el libro, que lo habían mejorado, el tema de poder conseguir de nuevo personajes sin que se repitieran, el evento de Optimus. La verdad que muy, pero que muy top. Las cosas como son. Entonces, ha sido una actualización muy top que ha traído un bug un poquito problemático, no te engañaré, la verdad. Pero bueno, bug arreglado. No vamos a alargarlo. Seguro que te molestó, maldita sea, Bugbuster. Pero ya está arreglado, no seamos. Ahora, ¿cuál es el tema? Aquí hablamos de esta skin de aquí. Esta skin de aquí ha tenido mucha polémica. Porque como sabéis, usualmente las skins valen 3 euros y las plateadas 6. Pero, y hay un enorme pero, estáis viendo que esta vale 9,99, de 19,99 que en teoría debería valer, porque recordemos pues que los personajes costaban alrededor de, ¿qué? 10 euros aproximadamente, si mal no recuerdo. Entonces han puesto una oferta en la que te puede venir Max y la skin de Max super especial, que sabéis que es una skin que solo se puede comprar. La gente se ha quejado porque dicen que, bueno, que el precio es un poquito exagerado y la gente que tenía todos los personajes en Ultra antes de la actualización no la pudo conseguir. Yo, a mi parecer, la oferta es un pelín cara. Es decir, sabiendo que ahora podemos abrir una llave y que nos salga esto evolucionado, puede que tenga un poquito de problema. Me gustaría saber tu opinión. Aún así, me parece una skin muy, pero que muy chula, la verdad. Yo le hubiese quitado lo del 50%, la verdad. Sabiendo que cuesta 6 euros la skin plateada, yo le hubiese quitado lo de 50%. Oye, es una oferta puntual. Y te aviso, cuando salgan las skins de robots, seguramente vendrán en un pack omega brutal. Yo le he hecho 20 o 30 euros en mi apuesta, a ver qué tal sale. Pero aún así, para que veas cómo apoyo y te quiero, y ojalá escribe código Samuel y Malimón en la tienda, aunque sea por apoyarme, aunque no funcione, ¿no? Bien, yo sí la voy a comprar, así que le voy a dar aquí. Y ya estaría compradita, lista, Evarista. Y vamos a ver, nos dan 100 Max BB, que bueno, es lo que voy a utilizar para el cofre estelar que vamos a abrir ahora. Y la skin de Max desbloqueada. Que oye, el skin este está bien guapardo, hay que decirlo todo, las cosas como son. Entonces, nos venimos aquí al emote, a ver qué dice Max. Buah, Max dice, aquí estoy yo. Entonces,
creo que ahora, en vez de poner el dedito, va a salir Max poniendo el dedito. Porque ya que hace lo mismo, presumimos de dólares. La verdad que me estoy poniendo todos súper los de plata, que están bastante guapos. Cuesta identificarlos un poquito, hay que decir, porque son azules y morados que cambian de color y cuesta un poquito identificarlos. Pero bueno, sabemos la polémica que hubo ayer, un poquito de debug, sabemos la polémica de esta skin, que me encantaría saber tu opinión, y sabes el reto de los 2000 likes si quieres el tema de Transformer. Por último, tengo aquí un cofrecito estelar. Y va a ser el último que abra de manera sencilla. El siguiente cofre seguramente no será una super apertura, porque quiero haceros una mini apertura, pero la siguiente será una apertura realmente catastrofalmente grande en mi objetivo. Así que disfruta de la que puede que sea una de las últimas llaves. Pipipín, perfecto. Si se abre la siguiente va a ser normal, ¿vale? Va a ser un super normalito. No esperaba que me saliera un ultimate. Me sale un Dynamite, maravilloso Dynamite, te quiero y te aprecio, tú siempre me maravillas la vida, las cosas como son. Me encantaría coger el oro, porque está brillando muy fuertemente, pero no puedo, mirad cómo le doy, pero no. Tío, ¿no os da coraje esto? Pregunto, ¿no os da coraje? Vale, un tema importante y que me parece muy curioso, que os lo puedo traer también en el evento de Transformer, pero me parece bastante top y me lo habéis dicho todo, bien, he podido conseguir el oro, es lo siguiente. Vamos a intentar a ver si hay un poquito de suerte. Vamos a esperar un minuto 44. Bueno, ustedes no lo vais a notar, pero vamos a esperar a ver si sale Optimus. Bueno, 5 segunditos. Ojalá me salga Optimus y poder decir sí. Si no, pues tendremos que probar sin Optimus. Dale Optimus. Bueno, no ha salido Optimus Prime. La vida no nos sonríe. Pero bueno, vamos a ver si nos sale la partida, porque me habéis mandado un montón de fotos diciéndome que habéis cumplido más de 1.200, 1.500 gemas. Una auténtica locura. Bueno, en este caso no ha habido suerte, así que vamos a aprovechar para farmear y que me contéis. Este es el momento en el que la gente me suele ver jugar y se queda viendo la partida. Pero a mí me vendría genial si me vas comentando y le vas dando like al vídeo de qué te parece un poquito la polémica que hemos tenido. Lo que viene a ser estos días, ¿no? A mí me vendría maravillosa, no te voy a engañar. De verdad, no te voy a engañar. Vamos a ver, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como suele decir un sabio. Bueno, el tema. Odio este modo de juego, me vuelvo loco, me pongo muy nervioso, pero la vida a veces no es como queremos. Alguien no ha venido al centro, así que tendré que venir yo. En estos modos, además, el modo en el que estamos es bastante odioso para el Energon. Ahora probamos si no otra partida, porque os quería enseñar un truquito que a mí me está ayudando a farmear un montón. Prácticamente ayer eché, no sé, 5 o 6 partidas y canjeé, no sé, 700, 800 cubitos. Una auténtica locura. Sabéis que aquí el truco no es como en el resto de modos en el que tienes que buscar un P.E.K.K.A. Siempre hay un truquito, siempre lo hacen para que haya algún truquito. Y este hombre, este está más que claro clarinete. Y te daré una pista, el duende siempre ayuda. El duende... ¡Ojo, qué mala suerte, eh! ¡Qué mala suerte estamos teniendo! Vale, mi objetivo no es ganar esta partida, sino quedar en el top 5. ¡Qué bonito este Energon! Los Energones siempre animan. ¡Hostia, la que me acaba de dar! Se ha quedado para mí, ¿eh? De verdad, no me está saliendo... Vale, Pam está decente, está curiosa, cuanto menos. En la vida uno está curioso. Me hubiese peleado con él, pero me ha dado un poquito de miedo, no te engañaré. Porque de momento tengo una unidad de evolución y me gustaría, aunque sea una segunda Pam o un Greg. Vale, una siguiente Pam está muy bien. Cuanto menos está bien. ¿No vamos a pegarnos? No vamos a pegarnos. Voy a utilizar esto y así podemos pegarnos en todas las áreas con una buena curacioncita. Matamos esto por aquí. Queremos abrir cuantos más cofres mejor. Eso es algo que ya sabéis. Venimos por aquí, seguimos farmeando. Vamos cuartos, pero no hay prisa, no hay prisa. Mira, pipipipipi, y aquí compartimos como hermanos. Abro el cofre yo. Me llevo un montapuerco fusionado, perfecto. Ya tenemos tres fusioncitas que están muy bien. Vamos a ir farmeando esto si podemos, antes de que vengan a destruir nuestros sueños. Voy a utilizar el hechizo aquí por el hecho de que ese hechizo que me ha salido es mejor. Mira, voy a lanzar este aquí. Buah, aquí en Energon hubiese sido una auténtica locura, pero sin sentido. Y que salga el emote ese es la leche, las cosas como son. Vale, ponemos esto por aquí, que vaya disparando, tú.
Le hemos ahuyentado una unidad de poquito, pero cuando digo una unidad de poquito, es una unidad de poquito. A ver si nos sale el oro suficiente. Perfecto, Jesse, gracias a Dios. Tenemos 26. No vamos muy bien en esta partida en términos de energión. Quedan 7 jugadores vivos en una circunferencia inferior a mi cabeza, ¿eh? Y eso que ya es decir. Vale, vamos a venir por aquí. Voy a abrir de nuevo. Creo que Max es lo que quiero, diría. 49 segundos, ¿eh? 49 segunditos. Y aquí la peña que está buscando un cofre un poquito desesperada, al igual que un poco yo, ¿no? 35, 39. La vida es maravillosa. 40. Una Max evolucionada y ahora aquí hay que darnos, ¿eh? Aquí hay que darnos un poquito, eso es. Y ahora que salgan las calaveritas me parece un punto bastante top. Hay que decirlo... No te digo nada y lo digo todo. Bueno, me acaban de fulminar por aquí a una unidad de Jesse. Vamos a... Un rey bárbaro me parece aceptable también por aquí. Pillamos gemitas por acá. Te pego a ti. Me llevo una gemita. Perfecto, Maverick. ¿Maverick? ¿La mismísima Maverick o el mismísimo Maverick? Ya dependiendo de quién seas tú. No me creo que me vaya a quedar ahí. Vale. Cuidadito. ¡Abre un cofre! No he abierto un cofre, así que voy a intentar darle a ver si saliera otra de este señor. Mira, hemos quedado segundos al final, que está muy, pero que muy... 170 puntitos. Es que lo de las partidas ahora es un señor tema. Pero bueno, estoy muy contento porque ahora los cofres que abra ya no son repetidos. Me parece que la vida es maravillosa e increíble. Vamos a intentar, a ver, 174 de 113. Ahí va, se van a 200. Maravilloso. Vamos a intentar... El último. Dame un modo de Energon, por favor. Es lo único que pido, modo de Energon. Bueno, fusión inicial en realidad no está mal. Iba a cambiar la partida, pero he dicho, oye, fusión inicial me parece cuanto menos interesante. Y Penny me parece cuanto menos interesante más. Penny tiene un daño. Penny tiene una unidad de daño que flipas. Ahora mismo voy para que se enfrente a alguien porque diga, madre mía, qué equipo más malo tienen. Ojalá. Ese sería el sueño de todo niño en Navidad. De hecho, vamos a abrir esto por aquí. Una Jessie, papá. Pero la vida puede ser más maravillosa. La vida puede ser más maravillosa, pregunta. Voy a soltar esto por aquí. Vale, debería recoger los tesoros. Yo creo que ya, ¿no? Es decir, por delante de todo. Aunque abrir cofres siempre nos da Energon. Y el Energon... Mira. A este señor he dicho. He utilizado todo, pero porque me había hecho bastante daño. Vale, quiero poder curarme o quiero poder correr. Las dos cosas son buenas. Vamos a abrir cofrecitos por aquí. Vamos a ver si no nos encontramos. Mira, los dos. Además, a la vez. Los dos a la vez. No digo nada, lo digo todo. Doy volteretas, soy plomo. Increíble. ¿Qué me vas a dar ahora? Un Colt. Un Colt hace dañito. Un Colt hace dañito. Y esto también hace dañito. Dame algo repetido. Otro Colt. Maravilloso. Me han dado un cañón que no sé de dónde ha salido. También es maravilloso. Voy a soltar el cañón ahí. Prefiero ir buscando otros hechizos como el mago. Gallina evolucionada. Maravillosa también. Todo es maravilloso. Vale, cuidadito. Pillo esto. Me da una llave gratuita que quiero ir utilizando en medio. Cuidado aquí. Vale, no he podido abrir el cofre, así que me cambio de cofre yo. Colt evolucionado, eso está mucho mejor. Segunda evolucionada del día. Ese señor va a morir, ya te lo adelanto. Recargo, y no hay suerte, por lo que voy a pillar una Shelly por si nos sale con ulti a la hora de iniciar combate. Dirá Samuel, y esos supuestos teóricos Goldie Ace. Iba a spoilear una cosa, pero creo que los spoilers están mal, entonces no voy a spoilear. A ver si podemos matar al Lava Dragon y seguir farmeando nuestras 41 gemas humildes, sobre todo humildes. Mago, me fascina que me haya salido el mago. Penny, hemos dicho que hemos cogido todos los tesoritos y pillamos al señor mago otra vez. Voy a soltar esto y ahora vamos muy bien para que alguien se envalentone y nos pegue. Os lo digo 100% en serio. Os lo digo maravillosamente en serio. Así que yo me voy a hacer el suequito por aquí y voy a ir diciendo, oh no, ¿habrá alguien que me quiera quitar mi Electrón? Oh my god, esto también es muy bueno. Vale, me enfrento a él. Te he pillado. Eres un bot, me da igual. Te he pillado. Eso es. Eres el mejor bot que he visto jamás. Que nadie te diga lo contrario. Vale, montapuerquitos, están muy bien. Nos curamos un poquito, una unidad de poquito. Y necesito farmear un poquito más. Segundo, muy cerca del primero. Que nadie os diga lo contrario de nuevo.
épico, guerrero curandera, muy top, muy muy top. Necesito pegar a... Uy, qué bien. Este era, no era el que iba primero, ¿no? Le estamos pegando bastante duro a este señor. Uf, le hemos... Ay, nos estamos pegando por el segundo y primer puesto de una manera catastrofal, ¿eh? Vale, Janot, por favor, dame cosas. Jet V Crane, segundo, pero cerca del primero, ¿eh? Segundo, pero cerca del primero. Cuidadito aquí, ¿eh? Cuidadito aquí que no me fío de este señor. Yo no sé lo que está pasando. Paso de primera, segundo, primero. Pipipín, cuidadito, 18 segunditos. Necesito esto aquí. Esto va a explotar en breve. Mira. Oh, ahí está. Primero, segundo. ¿Puede ser la batalla más encarnizada que he visto en mi vida? Me pego contigo. Sueño contigo. ¿Qué me has dado? Sin tu cariño no me habría enamorado. Sueño contigo. Mira las gemas. Ni el Energon ni el Energian. Uf, Noob, qué bien ha peleado. Y Goldie Edge que se ha salvado al final por últimas, ¿eh? Bueno, 29 Energones. Yo que quería enseñaros el modo de Energon lo tendré que dejar para el vídeo de Optimus Prime. Clara y concisamente, ¿no? Cuanto menos clara y concisamente. Chicos, hemos hablado de los bugs, hemos echado unas partidas y te regalo un lote de emojis porque me caes bien. Uy, la vida. Bye, bye.